Cuando yo llegué, yo estuve un año antes de todos los otros colegas. Yo llegué el año 74 acá. Pero el parque, como ustedes saben, era solamente el Salto Grande hacia el interior. Era el Parque Nacional de Turismo Lago Grey, ¿cierto? Y el año 75 se amplió lo que tenemos ahora, que costó harto. Empezar primero a educar a la gente, sobre todo a la gente de la zona, porque estaban acostumbrados a acamparse en cualquier lado, ¿sí? Entonces era complicado. Yo cuando llegué tuve muchos problemas, sobre todo en el área que el camping Pehué, eso lo hicimos nosotros como CONAF, lo hicimos primero eso. Eso te estoy hablando del 75. Pero entre marzo o abril del 74 hasta febrero del 75 fue crítico, porque en esos años, más encima estaban las autoridades que eran los militares, entonces tú a veces no sabías con quién estabas hablando. Y ahí lo primero que te decían, no, pues tú no me puedes sacar de acá, yo soy así, te sacaban los grados al tiro, ¿sí? Pero uno tenía que jugársela, porque tú estabas para proteger lo que tenemos ahora. Entonces la gente llegaba, se hacían sus fogatas, se hacían sus asados, y eso le molestaba a la gente, que tú los vayas a sacar o que apaguen el fuego y que se fueran al camping, porque nosotros teníamos el camping ahí y era atendido por guardaparque. Porque así empezamos, ¿entendí? Claro. Y teníamos una sola portería, que era Sarmiento. Ahí había otro guardaparque, ese sí que se lo pasaba comiendo pan nomás, porque no tenía ni estufa donde cocinarse. Los inicios, pues, las primeras piedras. Claro. Y así, después se fue aumentando el personal de guarda, se contrataron, por decirte, algunos a fines de año del 74 y el resto fue ya el 70 y 75 y 76, donde ya algunos de esos ya no están. Yo fui más porfiado, yo sigo acá. La CONAF para mí fue como una escuela, ¿sí? Yo trabajaba en el campo como cualquier persona. Tuve la suerte de entrar a la CONAF, yo tenía 17 años, allá en Pucón. Porque yo soy oriundo de la novena. ¿Sabes? Por eso yo siempre le digo a las personas, no, si yo vine arrancado porque yo era dirigente de los mapuches. No, yo me inicié en CONAF allá. Yo entré a CONAF el año 70, tenía creo 17 años. Pero yo entré a trabajar a otra cosa que nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, o con lo que he hecho el resto de mi vida. Yo entré como cualquier persona a trabajar en los aserraderos, donde se hacían las tejuelas, guacho, hacha de mano y machete. Y de ahí tuve la suerte un día, el jefe que había me dice, oye, estoy pensando enviarte a tal lado, que tú que conoces, cuidar una reserva que hay ahí. Me dijo, ¿te gustaría ir? Yo dije que sí. Pero pensé que como yo conocía, iba a estar ahí un par de meses, pero no había ni casa. Pero como yo conocía, porque mi finado viejo, porque para allá de Puerto Montt, para allá, viste que se llaman fundos, no son, es como acá, que son estancias. Iba mi papá a dejar animales, donde arrendaban talaje para la veraná, entonces yo conocía casi toda la zona ahí. Así que no fue tan duro para mí. Donde me encontré solo fue una vez cuando empezó a nevar. Pero te estoy hablando, tiene que haber sido como en junio. Julio por ahí. Claro. Yo tenía dos caballos y un perro. Ese era mi compañero. Así que ahí me dije, ah, esta cuestión no va a nevar tanto, así que fui a darle pasto a mi caballo, junté agüita.
Tú no me vas a creer que cuando miro para afuera, compadre, en la ventana estaba la nieve. Yo para llegar a donde tenía mis caballos, que era un galponcito que estaba, que se caía el agua, demoré más de medio día para llegar a ver mis caballos y darle agua. ¿Y qué es lo que tuve que hacer ahí? Buscar un tacho, corté el tacho y le metí nieve ahí. Porque no podía llevar mi caballo al agua donde quedaba. Por decirte, como la laguna. Ahí había un río. Pero ¿cómo llegaba ahí, po? ¿Sí? Tío, ese es un dilema. Claro. Así que le metí nieve en el tacho, ¿sí? El mismo caballo ahí comía. 10 días estuve ahí. De repente llegó un, por decirte, un paisano que era mi vecino, que estaba como a 2 kilómetros. Claro, la persona como no sabía nada de mí, no me veía, yo menos a él, pero él estaba con su familia. Y estas personas se hacían estas chiguas que se llaman comúnmente, que te mueven los pies, no te entierran más de 60 centímetros. Llegó el viejito a buscarme. Me dijo, deja esos caballos ahí, me dijo, tú te vas a morir aquí por eso, me dijo, ¿cómo no saliste antes? Yo le digo, no, yo, mientras no saque mis caballos de acá, yo no me voy. Tengo comida, tengo pasto. Me dice, no, pero te vas a ir para mi casa, y de allá venimos a tus caballos. Ya. Estuve 15 días ahí, compadre. Hasta que se alargó una lluvia un día. Como... ¿Para qué te cuento? Esos ríos subieron todo. Igual quedamos aislados, no podíamos bajar porque había un solo puente, me acuerdo, esos años en esa zona. Ese se lo llevó la crecía. Cuando vine a la oficina, yo tenía que inscribirme al sistema que había en esos años. Y si no, no tenías pega. Yo dije, yo prefiero irme, pero no me inscribo. Porque ya tú tenías que hacer cola para ir a comprar en el pueblo. Y ahí te pedían la maldita tarjeta que te daban. Y que yo era cabro. En la casa lo primero que lo decían, no, no te metas ahí, no te metas allá. Pero mucha gente tuvo que hacerlo por la necesidad. ¿Qué es lo que hice yo? Me vine a Temuco a hablar con el director de la CONAF. Y yo no podía seguir ahí si me podían mandar a otro lado o yo me iba de la CONAF. Ya, así que ahí volví al Parque Malleco, o sea, perdón, Tolhuaca. Y ahí estuve un tiempo, me tocó el servicio, el 72. Volví a CONAF después, ya el 73 casi, en abril. Y el año 74 me vine para acá. Pero con el mismo jefe que yo había tenido en el comienzo. Y gracias a esa persona yo sigo en CONAF. Anduve trabajando con él más de 20 años. ¿Sí? Ese fue el primer administrador acá. Ustedes tienen que haber visto la foto ahí en la administración. Alejandro Sepúlveda de Goicolea. Así que eso hice. Me dieron vacaciones, no sé por qué, tuve como 15 días con vacaciones y después me vine para Punta Arenas. Yo nunca había escuchado a Natalia. Llegué a Punta Arenas, me presenté ahí, me dicen, no, tú tienes que irte para Natalia y de ahí te vas al Paile. Menos todavía, por... Hasta ese punto no conocía a los años. No, no, no. No, sí, para pa Ese fue el llegar. día en que Mira que de Pucón, para llegar a Puerto Montt, demoré todo el día, compadre, porque me vine en tren. En esos años había un tren. La weá pasaba por todas partes, po. mítico, Claro. es un país ideal para andar en tren, pero Y ya ahí no. fue un show para conseguir pasaje, porque yo pensaba que ir a sacar un pasaje en el avión era como tomar el bus, po. No era nada así la weá, No. Claro. Thank you.
Seguramente encontró justo las condiciones ahí, porque como es una, esta parte que esta casa ya es muy antigua, tiene muchos años. ¿Cuántos Es años tiene una, esta mujer? debe tener, yo estoy 30 años acá en el parque y esta guardería ya estaba. Tiene que tener fácilmente 30 años, unos 50 años, por lo menos. Entonces afuera está media vieja y le quedan ahí espacio. Quedan agujeros y ahí es como ideal para esas aves pequeñitas ingresar y hacer su nido. Las golondrinas sí están nidificando todos los años. Pero eso es típico siempre en casi todas las casas. Queda un poquitito de espacio entre el techo y la madera y ahí se meten a hacer su nido. Yo comencé en CONAF como guardabosque. Había una reserva forestal que se llamaba en ese entonces Skyren, que pertenecía a Punta Arenas. Bueno, yo primero comencé trabajando en la brigada de incendios en CONAF, pero esos trabajos son temporales, ¿no? Y la primera temporada que estuve en la brigada de incendios, antes que terminara la temporada, me dijeron. Una persona de CONAF me dijo, ¿quieres ir a trabajar de guardabosque? Así que yo dije, ya, pues esta es la oportunidad, así que me fui a trabajar y ahí me como que me pusieron unos meses a prueba y después me contrataron de planta. Pero estuve trabajando ahí como guardabosque casi un año. Posterior a eso, había un colega acá en Torre del Paine que tenía, su señora tenía un problema médico, entonces su señora tenía que tratarse en Punta Arenas y surgió la posibilidad de hacer como una permuta. Yo me vine trasladado al Parque Torre del Paine y él se fue trasladado a Punta Arenas. Y así yo llegué acá a Torre del Paine. Es que andaba con unos amigos observando fauna y vimos un guanaco muerto de lejos con los binoculares y dijimos, acerquémonos para allá para ver si vemos algo interesante. Llegamos ahí al cadáver, estaba muerto, estaba un poco comido pero con el cuero completo fuera. Y de repente empezamos a ver que se movía el estómago del guanaco y nosotros dijimos que hay algo ahí dentro del guanaco. Vivo Sí, todavía. empezaba a moverse y claro, había de repente asoma a su cabeza un armadillo. Estaba como viviendo dentro del guanaco y a la vez era como su supermercado. Ahí se está alimentando el guanaco porque los armadillos comen de todo. Así que claro, al guanaco todavía le queda carne. Y ahí tenía toda la tierra, había movido la tierra igual todo eso. Así que ahí estaba feliz, viviendo. Y de repente asomó su cabeza, salió por el agujero de la parte del guanaco. Yo creo que estamos viviendo como época muy difícil para la conservación. Creo que, por ejemplo, acá en Chile tenemos varios
áreas como parques nacionales o reservas nacionales que están, son áreas que están asignadas para proteger la vida silvestre, pero tú ves que acá Torres del Paine, que es un parque emblemático y donde todo el mundo quiere venir a visitar y todo eso, y eso, si sobrepasa una determinada cantidad de gente, va perjudicando a la conservación, a los animales, al ecosistema, todo. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser como súper cuidadosos con nosotros. Nosotros como guardaparques siempre hemos dicho, primero, en los parques nacionales, primero debiera estar la conservación y después el turismo. O sea, el turismo debe ser desarrollado, pero pensando primero en el bienestar de la conservación, los animales, todo. Y ahí ir desarrollando, pero no podemos solamente desarrollar, implementar el turismo y dejar la conservación como aparte. Claro. No debiera ser. Pero igual creo que, o sea, de repente hay harto problema, pero de repente uno tiene que ser optimista, porque no sé, tratar de buscar alguna forma de que la conservación se siga haciendo, que las especies se siguen protegiendo y todo. Y quizá en estos tiempos podemos enfocarnos más como en los niños, en los colegios, tratar de inculcarle eso, que ellos crezcan con conocimiento y con una cultura de proteger el medio ambiente. Yo creo que por ahí podría ser. Sí, eso es muy cierto. Violeta. Violeta. Juro. Juro. Ayudar a los guardaparques. Ayudar a los guardaparques. En su trabajo de proteger. En su trabajo de proteger la naturaleza. Y las áreas protegidas. Y las áreas protegidas de Chile. ¿Lo juro? Lo juro. Muy bien. Ahora voy a llamar a Pedro. Venga. Ya, Pedro, póngase aquí al frente y levante su manito. Muy bien. Ya. Yo. Repita conmigo. Yo. Pedro. Pedro. Juro ayudar a los guardaparques. Juro ayudar a los guardaparques. En su trabajo de proteger. En su trabajo de proteger. La naturaleza. La naturaleza. Y las áreas. Y las áreas. Protegidas. Protegidas. De Chile. De Chile. ¿Lo jura? Lo jura. Ya, muy bien, excelente. El mensaje que le estamos entregando a las futuras generaciones, la comunidad local, la comunidad internacional, el Estado de Chile, tiene que hacerse cargo de invertir en conservación. El ser humano, siempre en este mundo tan vorágine de las ciudades y de los pueblos, necesita volver a conectarse con el territorio, necesita volver a conectarse con la naturaleza y con sus raíces. Y en ese sentido, las áreas silvestres protegidas son un mundo, son un templo de naturaleza, una gran oportunidad para que las personas puedan estar conectadas y vinculadas con el sentimiento, con la calidad de vida y con las experiencias que ellos pueden estar en estos territorios. Me parece importante también que la figura de los guardaparques sea valorada en su real dimensión, en su real contexto. Muchas veces es una labor abnegada, con mucha pasión, que es invisible a la comunidad, muchas veces poco valorada y no comprendida la mayoría de las veces. Creo que hay mucho camino recorrido.
Y creo que ya es tiempo también en que el Estado de Chile haga un reconocimiento en acciones concretas, declarando a los guardaparques de todo el Sistema Nacional de Conservación en Chile como seres humanos vivos. Es una opinión personal, un sentimiento de reconocer en acciones concretas este legado maravilloso que estamos dejando a las futuras generaciones. Y el guardaparque como persona, como individuo, cumple un rol fundamental. No nos olvidemos que es el nexo entre la conectividad emocional e intelectual de la madre naturaleza con las personas que son nuestros visitantes. Por lo tanto, el rol que desempeñamos es fundamental en la educación, en el entregar el mensaje de conservación, de por qué es importante tener el respeto a la naturaleza, a todos los seres vivos que habitan en ella, no solamente a las plantas y los animales, sino que también hay otras especies que muchas veces corresponden a la dimensión intangible. La conectividad con las emociones y el intelecto en los parques nacionales, que son áreas muy maravillosas, es importante, es único y es especial. A mí me parece que los guardaparques somos seres especiales, mujeres y hombres que han destinado gran parte de su vida a postergando incluso la vida familiar, las comodidades de las ciudades, de los pueblos, para venir a hacer conservación in situ. Somos testigos de fenómenos, de cambios fenológicos en el bosque, en la naturaleza, y somos testigos privilegiados de poder vivenciar, por ejemplo, presenciar cómo caza un mamífero salvaje, como el caso del puma, cómo caza un ave, como un caiquén. Muchas veces la presión, pero ¿cómo? Sí, hay situaciones especiales. Ver fenómenos intangibles, que les decía yo, que se producen en algunos momentos crepusculares del parque, en las noches, con estrellas que no son estrellas, que uno ve que aparecen, algunas siluetas que uno ve por ahí, los sonidos, las melodías que tiene la naturaleza. Esa recompensa es una energía que uno recibe, y a nosotros que tenemos esa mística y esa energía especial, nos satisface mucho. Porque la verdad es que si fuera por el tema del sueldo, y ustedes lo pueden comprobar al conversar con los diferentes guardaparques, uno no está por la remuneración. Si bien es cierto, es importante para poder mantener los hogares y pagar las deudas, ¿no es cierto? Pero la recompensa que tiene uno, la retribución que la madre naturaleza le da, por supuesto, muy, muy, muy especial y es invaluable. Y como no todo es dulce en la vida, también hay momentos de agraz. Quizás muchas veces, en algunas oportunidades, me han preguntado los visitantes cuál ha sido el momento más triste o el momento más doloroso.
Y para uno, y a mí me cuesta hablar porque son sentimientos respecto de los incendios, porque la primera vez yo tuve la triste experiencia de... Me cuesta mucho. Tuve la oportunidad de, triste de estar en los dos últimos incendios del 2005 y el del 2011. Y la verdad es que para un guardaparque es una de las peores cosas que puede suceder en la vida de conservación, además de perder a un compañero o alguna compañera, pero son cosas que no se pueden comparar, pero yo pude vivir en carne propia y entender a las personas cuando se le quema su casa muchas veces, que salen las noticias y uno como auditor tiene la mala lectura de ese mensaje de que la persona es materialista porque está llorando porque perdió su casa, perdió su empresa, perdió su industria, perdió su embarcación, pero esa persona no llora o no tiene tristeza por la pérdida material, es por la impotencia de querer controlar, de querer apagar el fuego y no poder hacerlo. Y yo lo viví con mis compañeros, lamentablemente en dos oportunidades. Yo creo que en lo personal he tenido que ir a colaborar con mis compañeros en buscar a personas desaparecidas, a rescatar personas. Muchas veces nos hemos encontrado con los cadáveres de escaladores o algunas personas que se han perdido hace mucho tiempo. Es una experiencia también muy especial, muy sobrecogedora, y nos va marcando y nos va cambiando. Pero en el caso de los incendios forestales que suceden en las áreas protegidas, como nosotros estamos muy conectados con la naturaleza, nos duele, y en particular a mí. Muchas veces me cuesta hablar de esto y la emotividad flora porque yo estuve combatiendo, estuve ayudando a mis compañeros, y creo que muchas veces la comunidad local también, al no estar debidamente informada de lo que sucede y del trabajo que los guardaparques realizan en conjunto con los brigadistas forestales, se desconoce y hay una crítica poco informada o mal informada al trabajo que hace la institución al controlar esta emergencia. Yo pude entender en ese momento que la frustración de querer controlar la emergencia, de apagar el incendio y no poder hacerlo, y ver que cada día avanza y avanza y avanza, y estamos perdiendo ecosistemas, estamos perdiendo especies que tienen que están catalogadas en una categoría de conservación muy sensible o vulnerable o en peligro de extinción, y ver que el fuego, que es un elemento de naturaleza que avanza y uno lo puede controlar, es muy frustrante para uno. Uno hace los esfuerzos humanamente necesarios, pero la naturaleza pone los límites, y muchas veces uno se siente que es una diminuta partícula en este universo gigante. Y yo espero que con ese testimonio se sensibilicen las personas que puedan estar viendo estas imágenes, desde el punto de vista que los incendios forestales en las áreas protegidas son una cicatriz imborrable que van a permanecer por muchos años, y el efecto negativo que ocasiona la madre naturaleza no se va a borrar nunca, porque ese árbol, esa planta, ese animal, ese insecto, esos polluelos de ciertas aves que estaban en el momento y que no pudieron arrancar, van a desaparecer para siempre. Por lo tanto, hay un tema importante en que el fuego es una amenaza, porque termina con la vida, y no solamente con la vida de las plantas y de los animales, sino que con la vida humana y con la vida que está muchas veces donde no lo vemos, que es bajo el horizonte del suelo.
5 funcionarios éramos de CONAF. Estaba el jefe, el encargado de incendio, el administrativo y otro que igual hacía como guardaparque y yo. Ya me junté con él un fin de semana, me dijo, vamos a ir al Paine, donde tenéis que trabajar después, pero ahora me dijo, como somos pocos, te va a tener que quedar aquí en Natalia, me dijo, para apoyar al encargado de incendio. Ya, será. Chuta, yo decía entre mí, ¿y para qué me vine? Voy a para acá yo. O sea, si me daba vuelta y no veía nada, ni al mar, los cerros. ¿Sí? Yo prefería salir afuera a conocer. Así que ahí, un día hubo un incendio ahí en Dos Lagunas. Y siempre cuando había un incendio, por chico o grande que fuera, siempre trabajábamos con el ejército, porque no, nosotros éramos muy pocos. Po. Y teníamos una pala y ni una hueá más. Po. Claro. Y de ahí, nos íbamos al Paine un fin de semana a conocer, y ahí está en el Salto Grande. No sé si has visto ahí que hay un puente en el río. He visto unas fotos. Eso está todo tirado ahí. Al otro lado estaba la casa de CONAF. Se pasaba ese puente para llegar a esa casa. Y ese puente se deterioró las torres cuando fue la crecida del 82 del río Paine. Ese puente cayó como en el 83, principio 84. Pero ya CONAF tenía posición en la administración. Pero conocí todo eso para adentro solo. Así que me fui solo un día temprano, fui hasta el Grey y volví. Pero en esos años el circuito era por ahí. El Salto Grande maestro. Y ahí fue la primera pega que yo hice con las personas que se contrataron, pero eso ya era el 75, para mejorar el sendero del Salto Grande hasta el Grey. Y de ahí, puta, la motosierra llegó como a los 2 meses, pues. O sea, pura hacha y una corvina, y no sé qué, un viejito consiguió una corvina en Natales. Lo que nos costó más hacerlo con la gente ese tiempo fue el puente del Holguín. Porque toda la madera gruesa, o las vigas, la tiramos a caballo. Nos la cortamos ahí por arriba, hermano. Y con 2 personas que eran de campo igual, pues eran de Chiloé, los brutos para la hacha, los goles. Y así hicimos ese puente hasta que llegamos al Grey. La huella está, por eso yo siempre digo, no es que nosotros hayamos hecho todo, nosotros mejoramos los senderos. Por ejemplo, ustedes tienen que haber sabido, o le he contado a los otros colegas, que el paso John Garner, yo siempre digo que no debe llamarse así. ¿Cómo debe llamarse? Ese es llamado el paso los gauchos o los vaquianos. Porque antes de nosotros que hiciéramos posición con AR, la gente pasaba por ahí, pues. ¿Por qué cree usted que estaban los Simbos Díaz, Santos Díaz, en el Grey, tenían animales hasta adentro del Valle Obligado? Yo alcancé a andar de caballo al lado de allá donde está la primera pasarela que se hizo ahora, del Grey Maya. Porque yo lo recorría todo a caballo. Y yo casi me muero ahí en el río Paine. ¿Por qué? Porque teníamos que pasar por una cuerda. El compadre que tenía la cuerda ahí, más o menos en la mitad del río, se le soltó. Y me pescó la corriente y me dio como chupete el agua ahí. Y como andábamos tan abrigados con ese gorro pasamontañas, se me metió a la boca. Ay, si no es por el gringo, yo me voy cortado. Porque él se metió al agua y me sacó así como un pescadito por arriba. Pero era un tremendo viejo. Claro. Claro. Pero de ahí, nosotros, como te digo, los antiguos, claro, obviamente, abrimos todo lo que es el circuito grande, porque, como te digo, había antes se demoraba hasta 8 días para hacer el circuito, porque de los perros para allá hasta el Grey, tú tenías que irte sacando la mochila y tirarla por el otro lado y pasar por debajo los palos. Ahora no, pero no me decía una avenida la web, pero todo cambia, ¿entendí? No había pasarela, entonces tú tenías que pasar por el agua. ¿Sí? Y esos ríos son calentitos. Sí, claro. Pero ahí se hicieron los primeros puentes para hacer el circuito, la pasarela, que incluso está la del francés, pues.
Pero la de los perros, nosotros mismos la echamos abajo porque ya estaba tan mala la cueva que los viejos se podían matar ahí. Pero ahora hay nueva. Ese ya la hizo con la. No hace muchos años. Pero antes era todo así, natural. Todo silvestre, digamos. Para mí, esto es como, yo te diría que no es que sea, es parte de mi vida el paine. Ya son 45 años que voy a estar en enero, febrero próximo. Entonces, los cambios que tiene este parque, todavía no lo puedo entender, ¿sí? Pero insisto, es la tecnología más de eso. Es la presión de los visitantes que tienen llegando cada año más gente. El Parque Nacional Torres del Paine. ¿Me podría dar, definirlo en una palabra? ¿En qué sentido? En un sentido emocional suyo, del alma. ¿En qué palabra podría ¿Encerrarlo todo? claro, si es que es posible, si no, si es muy difícil, pueden ser dos o tres, o una frase. Yo creo que no hay nada imposible, sino que a ver, un poquito. Hay cosas que uno no puede olvidarse y hay recuerdos. Yo creo y lo doy por hecho. Yo tuve la suerte de llegar a este parque cuando yo no sabía qué es lo que estaba haciendo. Entonces, por eso les digo que para mí el parque y la CONAF es mi casa, mi escuela. Porque cuando yo llegué, acá no había nada, compadre. Hay que hacerlo todo. Yo, por lo menos, con mi poncho Castilla. Y no tenía saco. Y había que alojar afuera. Pero más que eso, quiero también reconocer, y lo he dicho siempre, el apoyo que yo he tenido con mi señora. Yo fui el primer guardaparque matrimonio Torre del Paine. Mi señora, en las buenas y en las malas, me ha acompañado.
tengo dos hijos, nacidos y criados en Torre del Paine, Alejandra y Elizabeth, y el David Toro, y mis dos nietos, Valentina y José Cárdenas Toro. Eso es el mejor regalo que yo he tenido en mi vida. Y ahí está mi señora siempre conmigo. Y eso es parte de la historia de Torre del Paine. Como guardaparque, servidor, tanto para la CONAF como institución, para los turistas que visitan este parque. Donde tiene harta actividad la lechuza es ahí en la avanzada Grey. Ahí sí es seguro, 100% seguro, que está todos los días lo escucha en la noche. Ya llega, cae la noche y al ratito ya empieza a volar por ahí y empieza a vocalizar. Ahí yo no la vi nunca, pero todos los días lo escuché en la noche. Pero lo que sí, de repente, obviamente, si hay generadores de luz encendido que producen ruido, uno tiene que como alejarse un poquito para poder poder captar los cantos, las vocalizaciones. Claro. Y ahí después hay un ave que se llama de nombre común el siete colores. Es un ave pequeñita y su hábitat son los juncales. Ese está descrito en la guía descrito para Torre del Paine, que está presente. Pero yo no lo he visto nunca, jamás, acá en Torre del Paine. Entonces, quizás es como un desafío de poder encontrarlo. Y poder hacer un registro, digamos, fotográfico, de video, y decir, sí, efectivamente está. Pero no, yo he observado muchas aves y nunca he visto el siete colores acá. Y en una vuelta que me fui de vacaciones a Valdivia, ahí fui a conocer el siete colores. Sí. Pero sí hay un chico que es especialista en aves, que se dedica a hacer turismo de repente, de guía para ir a observar fauna. Él vive en Natales y él sí hizo registro de siete colores. O sea, ya sabemos que está presente en la provincia. En la provincia. Cerca de Torre del Paine. Que él hizo los registros y es creíble, porque igual hay personas que de repente empiezan como a inventar, pero él, yo sé que es de confianza, porque él tomó el registro, lo hizo y efectivamente así. Así que estando cerca de Torre del Paine, es muy posible que esté presente en alguna laguna con junco acá en el parque. Pero yo creo que es un desafío poder hacer un registro y decir si efectivamente está acá. Marcando territorio.
andan. ¿Te ha enseñado algo a un zorro? Sí, me llevó cuchillo con funda y todo. Y unas botas en Laguna Parca, ¿en serio? ¿Se lo dejó? Me dejó sin cuchillo y sin bota. ¿Qué tal? Un bandido, ¿no? Es que yo fui... Pero te digo, si uno siempre... Le da la oportunidad, ¿no? ¿Son oportunistas los zorros? Claro. El resulta que un día llego del Dixon, que fui con otro colega, y las botas de montar, viste, que son caras para el pueblo de guardaparque, entonces yo llego y las lavo y las dejé ahí en una mesita afuera, donde siempre dejamos las botas ahí. Y el cuchillo. Y yo ese cuchillo que está ahí, mira, se lo viste. Entonces llego y con el cuchillo lo limpié, y claro, después puse la funda del cuchillo y lo dejé ahí y me olvidé. Pues. Ah, de más rato lo voy a buscar. Fui a buscarlo. No estaba mi cuchillo y una sola bota. Usted sabe que a los meses, no sé por qué, teníamos problemas con el agua y debajo de la casa, ahí tiene la oportunidad de mirar la casa de Laguna Amarga, tú puedes andar caminando debajo de ahí. Fui a revisar las llaves, porque no llegaba agua. Ahí estaba el resto de mi bota. Debajo de la casa. Pero los zorros dormían ahí, pues. Claro. Pero eran de los colorados, el culpeo. Culpeo. Claro. Eso te puedo contar de los zorritos. Un tiempo algunas especies de aves nocturnas, yo decía, están solamente como en lugares muy específicos y son muy escasas. Y sin embargo, después con la observación, me fui dando cuenta de que hay aves nocturnas que están presentes en casi todos los lugares, por lo menos los sectores que estamos presentes nosotros, casi en todos los lugares hay, por ejemplo, la lechuza. Está presente acá en este sector, yo la he escuchado la noche porque tiene un canto bien particular. Después allá en Laguna Amarga, cerca de la guardería, igual, parece que muy pocos saben, pero sé que está presente ahí, incluso nidifica. Nidifica porque ellos nidifican como en troncos huecos, o si no, de repente en algunas cuevas, en alguna pared rocosa donde hay agujeros o cuevas, ahí igual nidifican. Y ahí está la lechuza, después está el tucúquere, que es nocturno igual. La gallinita ciega, igual esa es más escasa, pero igual está ahí cerca del área de alimentación, suele andar igual por ahí, a veces la han encontrado en el sendero cerca de la portería Laguna Amarga, en esa parte donde hay roquerío también está presente, incluso ahora por la construcción nueva que se hizo cambiaron el lugar donde va el sendero de mochilero ahí. Por ahí, cerquita de ese sendero, por ahí, por esa parte suele visitar la gallina ciega. ¿Gallina ciega? Sí. No había escuchado esa gallina ciega. Y después está el otro, el concón. Ese es como más de zona de exclusiva de bosque.
exclusivamente zona de bosque. Está presente ahí en el campamento italiano, lo han visto. Yendo para la avanzada Grey, antes de llegar a la avanzada Grey, por ahí hay unos manchones de bosque. También está presente ahí. Yo vi una familia de concones. ¿Y dónde más han visto? Me parece que alguien lo vio por cerca del campamento Torre igual. Son zonas, pura zona donde hay bosque. Sí. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente con un puma? ¿Algún recuerdo bonito? Yo te diría no tan bonito, ¿eh? Eso, puede Porque ser bonito o... está mezclado. Yo era uno que decía que el puma no hace nada. Yo te podía decir a ti o a él o a él que no tengas miedo, por decirte, o algo más sencillo. Una que yo, como les dije anteriormente, yo siempre fui del campo. En mi zona también habían pumas, menos que acá, pero habían. Pero yo los cazaba. Pero acá, como les dije, yo aprendí muchas cosas. Tuve la suerte de trabajar con pumas, 2 años, con los estudiantes norteamericanos, que la pega nuestra fue como ver, como CONAF, si las cosas que hacían ellos estaban bien, o, porque no sé si ustedes sabían, aquí usamos perros. Los perros eran solamente para rastrear el puma, y el puma llegaba a un árbol o a una roca. Entonces ahí la función nuestra era que los perros no lastimaran el puma. ¿Sí? Entonces ahí siempre los perros que se contrataron o se compraron en ese entonces eran para eso, pero eran para matar el puma. Entonces por eso había que tener mucho cuidado. Entonces la función nuestra como guardaparque, a la vez de aprender, era proteger el puma de los perros. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Para darte un ejemplo más sano. Si el puma se subía a ese manzano o al árbol que está, nosotros teníamos que sacar el perro que era más agresivo. Porque el perro te lo esperaba ahí. Entonces ahí había que amarrarlo o sacarlo del lugar hasta que llegara, en este caso, el que andaba con la pistola un rifle, porque se usaban dardos, ¿cierto? Entonces, ellos, como eran los expertos, ellos tenían ya clarito, o se usaban 3 drogas, pero cada droga era para ver, tenías que ver o calcular la edad, el peso del animal. Entonces, por eso el domingo andaba preparado. Porque el puma no te espera mucho. Cuando ya ve más gente, se va. Y eso a mí me pasó aquí en el sector de Laguna Azul. Que yo ahí enlacé un puma porque ya andaba cabreado la seca el puma. Porque el gringo ya siempre llegaba atrasado. Y en una de esas el puma tenía, ¿cómo se dice? Atrapado a un perro, lo tenía aplastado. Entonces, para salvar el perro, yo siempre uso un machete en mi montura. Corté una vara y lo piqué un poquito el puma para que se levantara. Pero yo, en mi ignorancia, desconociendo que el puma se me puede ir encima. No, él hizo un impulso así y salió el perro. Entonces, para que no se fuera el puma, yo lo enlacé al puma. Me subí al árbol y dejé caer mi lazo así. Por ahí tengo la foto, no sé si tú la viste. Y hasta que llegó el gringo. Porque ya era la tercera vez que se lo dio. ¿Sí? Y fue el primer puma que capturamos con ellos, que fue acá en el sector de Laguna Azul. Ponle la agüita, compadre, por favor. Y de ahí,
pucha, yo feliz, po. ¿Sí? Y ahí uno, yo le digo honestamente, aprendí harto de ello. Cómo examinar el puma, lo pesaban. Se hacía toda la labor que duraba más o menos 40-45 minutos, el efecto de la droga. Y claro, ahí yo, en esos 2 años, no te voy a decir que todas las salidas fueron con éxito. En esos 2 años creo que fueron alrededor de 12 o 14 pumas, no me acuerdo bien, que se capturaron, porque no había mucho como ahora. ¿Sabes? Entonces todas las salidas no fueron con éxito. Pero sí que había que salir temprano. Yo te termino de contar la historia. Entonces yo ahí como que me confié demasiado en los pumas. Pero yo tenía una parte que no la consideremos. Resulta que el puma drogado tú puedes hacer lo que quieras con él. Y lo tomaba en brazos, lo sacábamos para allá, lo tapábamos con saco de dormir, porque también esa fue en invierno que se hizo la primera captura. Y esperábamos que el puma se recuperara. Y bueno, ahí ellos le sacaban sangre, pelo, todas estas cuestiones, se les tomaban las medidas de los dedos, todo el trabajo completo. Porque eso después ellos hacían un pequeño análisis en Laguna Amarga. Tenían como un pequeño laboratorio ahí. En esa salida, después, cada animal tenía una radio collar. Entonces después se buscaba por telemetría. ¿Cierto? Y resulta que yo siempre alegaba, después en las tardes conversábamos con ellos, porque ellos decían que no podía caminar más, según la literatura, a veces el libro dice muchas cosas. No podía caminar más de 22 kilómetros cuadrados, una cosa así. Mentira. Puma camina mucho. Porque los otros que capturamos en la parte de Laguna Amarga, o la península que se llama ahí, si Gonzalo lo habrá dicho, que entre los dos lagos, entre el Nordejo y el Sarmiento. En esa área igual capturamos uno más grande. Y ese uno se llamaba Sarmiento. Para que se den una idea. Uno de esos pumas se encontró cerca de Calafate. Y lo digo con certeza porque la persona que lo cazó devolvió el collar acá. Y como el collar decía CONAF, nunca pilló el puma al gringo. Y no lo llevía nunca. Entonces, ese trabajo yo, como les digo, aprendí y para ello era muy caro. Entonces, por eso después nos siguieron con el trabajo del proyecto Puma. Y quedó por el proyecto Puma. Cambiando de así la historia de los pumas, yo tuve una experiencia con un puma en Laguna Amarga, pero fue por confiado. ¿Qué le pasó? El puma andaba persiguiendo un potrillo, que es un caballo que está ahí ahora, que tiene 25 años ya. Entonces yo no hallé nada mejor que ir a buscar la yegua para encerrar el potrillo, pero cuando ya vi el puma dije yo voy a ir a buscar a mi señora para que lo vea. Y habían dos chicas al proyecto, que estaban recién llegadas. Entonces ya no habían visto los pumas. Y era una manera que ellos tomaran fotos, los pumas, que fue ahí en Laguna Amarga, al otro lado del puente. Hay unos potreritos ahí. Y bajamos en camioneta para allá, un vehículo nuestro, y la dejamos ahí en el cerco y fuimos para adentro. Y mi hijo menor era guagua. Entonces por eso uno a veces comete errores. Se pueden salir caros. Yo hasta el día de hoy no sé si fue por la guagua o porque nosotros fuimos a molestar a quitarle la presa. Ustedes saben que el puma estaba ahí mismo donde yo lo vi la última vez. Chaito, zapagadito. Entonces para que lo vieran yo le tiré un tronquito así. Se paró, pasó la cerca, pasó entre medio de los caballos y se fue de nosotros. Y ahí fue lo bonito. Yo lo tuve muy cerca, pero tuve que hacerme el valiente para que ellos, las personas que andaban conmigo, se fueran a la camioneta. Pero yo todavía tenía el puma ahí cerca y cada vez venía más cerca, más cerca. Entonces ahí, después que yo subo a la camioneta, logré llegar a la camioneta, o sea que el puma rodeaba la camioneta así. Claro. Entonces ahí yo dije, no, estoy mal, pues. ¿Qué habría pasado? Porque yo pensaba en un momento dado tirarme al suelo, y lo único que tenía en la mano era mi cuchillo. Entonces ahí también uno, yo aprendí esa vez, porque
Hay unas cartillas que si tú le gritas, le mueves tu chaqueta. No, compadre. Yo lo viví, po. Incluso me quedé sin chaqueta porque la tiré la weá ahí y nunca más la fui a buscar. Claro. No. Ahora, te vuelvo a insistir, no sé si fue por eso, más creo que fue porque nosotros lo fuimos a molestar porque él ya está ahí a cazar el pochillito, ¿viste? Porque era su presa. Y estaba comiendo. No, si no estaba comiendo todavía. Sí, no. No, me iba a comer a mí. También el menú. Claro, ya está ahí. Entonces, por eso yo, de esa vez, a nadie le recomiendo lo que... Porque toda la gente dice, yo quiero ver un puma. Porque aquí ahora está el ¿cómo te voy a decir? Que todos quieren ver el puma, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, es como un atractivo, pues te apagan los viejos padres, y algunos no pagan, porque cachan que nosotros estamos tomando mate. Sí. Entonces, es muy peligroso. Y nosotros las personas o los humanos somos una presa muy fácil para el puma, ¿ya? Y de ahí, yo le agarré respeto al puma. Y mira, no hay más lejos. Ayer en la mañana, un cabrón que trabaja conmigo, que ahora está sin pega, que anda acompañando a mi señora, estaba ensillando el caballo ahí, y sabía que el caballo se le asustó. Yo lo vi cuando lo fue a buscar. El caballo estaba muy nervioso. Y yo iba a salir para allá a decirle, Carlos, ten cuidado con el caballo. Y tú sabes, Gonzalo, que no te he contado esa historia. Y yo de repente sentí unos golpes y fue, salgo para allá, y mi socio se estaba sacudiendo ahí. El caballo se le arrancó maniado, le hizo hostia a las veo. Y después él fue a buscar el caballo para allá, y los caballos seguían asustados, y de repente, misteriosamente, dos pumas ahí al lado de la leña. A las 9:15 de la mañana, compadre. Y se fueron tranquilamente para allá. Por eso el caballo estaba asustado. Además, ese caballo dos veces se salvó con dos potrillos del puma. Y tiene las marcas. Entonces ese caballo no puede ver un puma. Claro. Está marcado. Claro. Entonces, esa es una de las historias que te puedo contar, lo que me pasó en una marca con el puma. Y cada vez que me acuerdo esto, me acuerdo de mi trabajador que había en ese tiempo, que es Guillermo. Yo le hice un informe a él. Sobre eso. Claro. Ah, me dijo, tú estás deseando, pues el puma no hace nada. Pero después le pasó algo parecido a otro colega allá en la administración. Estaba Guillermo ese tiempo, ¿no? Sí, po. Entonces ahí dijo, sí, po, tenías razón. Es el puma lo más peligroso que hay. Es un felino. Sí, no, es depredador. ¿Es un depredador? Es un predador. Si acá en el 99, no sé si contarlo le ha contado o algún colega, en la parte sur del Sarmiento, el puma se echó un viejo, un pescador. Allá tuvo que ir con todo a buscar el puma. 2 días y medio anduvimos con un colega. Claro, pero ya estaba hecho el daño. Nosotros podemos matar todos los pumas, pero a la familia no le vamos a volver la persona. ¿Cachai? Eso pasó ahí. Era de Natalia. Era un pescador que siempre venían a pescar ahí al desagüe, porque Laguna Verde desemboca al Sarmiento. Y ahí hay una parte que todas estas personas venían a pescar ahí. Lamentablemente le tocó a él, que hasta el día de hoy muchos dicen no, que ahí no hay muy poca alimentación. Es cierto, no hay mucha alimentación en la orilla del lago. Yo creo que era un puma que andaba hambriado porque no era grande. Claro, porque nosotros, como te digo, lo agarramos, sí, a los 3 días después. Y estaba distanciado como 6 kilómetros, ¿te acuerdas? Porque de ahí del desagüe al Sarmiento Chico deben haber unos 6 kilómetros. Y ese fue otro show. Después se lo fueron todo encima, pues. Quería que agarraran un puma vivo, pensaba que era un gato. Pero hay que estar ahí en el pellejo. Claro. Entonces nosotros andábamos 2 guardaparques y 2 vaquianos. Que uno está vivo todavía, que trabaja en Castillo, Mansilla. El otro ya se fue. Y mi colega igual, era el guardaparque José Alarcón. Y yo les digo con toda franqueza, yo me quedé tranquilo cuando le hicieron la necrosia al puma, porque yo no te podía decir, este fue.
¿cierto? Entonces ahí se le encontró restos del cuerpo de yugo, carne de la persona. Pero lo más desagradable para mí fue de ir a buscar las cosas donde mató la persona, el puma. Claro, lo que queda ahí. Claro, no había mucho. Estaba la caña de pescar, su cortapluma, el resto de carne que quedaba entre medio de las matas calafate. Porque nosotros los humanos tenemos una, como un aceite que te penetra donde quede, te queda como aceitoso. Y así estaban las matas ahí, nosotros fuimos a... Porque yo cuando llegué al lugar ya habían retirado el cuerpo. Pero vi la foto y no se la doy a nadie. Me comió toda esta parte y le destapó la cabeza. Ah. Entonces ahí, yo creo que gracias a Dios, acá en el Paine no ha pasado nada con un turista. Porque ahora hay puma en todo el parque. Antes tú lo vi acá, en Laguna Amarga, Sarmiento, Pehué, Administración. ¿Cierto? Pero ahora ya le falta la mochila al malo, bueno, me cae en el circuito. Porque andan en el Grey, en Dixon, y de hecho el año pasado encontraron un muerto ahí entre el Dixon y el Kaiser Indio, que hay un río ahí. ¿Viste? Acá mismo, antes, veíamos pumas, sí, pero no como andan ahora. Fíjate que yo de los años que estoy acá, nunca había visto 6 pumas juntos. Estamos confiados hoy. Es que ya perdieron el medio, sí. O sea, el miedo a nosotros, a los humanos. Entonces nosotros somos una presa muy fácil para ellos. Entonces hay que hacer algo, CONAF como institución debería ir pensando cómo podemos proteger mejor al visitante. Porque si usted se pregunta, ¿qué pasa el día de mañana? Hay un accidente como ese que pasó en Lazo. Porque yo no creo que un extranjero se vaya a quedar tranquilito. ¿Sí? No sería muy grave, ¿no? Claro. ¿Los cachorros hasta qué edad se quedan con las mamás? Hasta los 2 años, como máximo. Yeah. Sí. Pero después del año 2 meses ya existe la probabilidad que se queden solos. ¿Y necesitan su propio territorio? Podríamos decir que sí. Empiezan a cazar, pero una vez que ya son muy independientes, ahí ya empiezan a buscar su territorio. O entran en disputa con otros pumas, al final tienen que desplazarse, algunos tienen que irse más afuera al parque. Eso es casi obvio, que hay muchos pumas que tienen que salir del parque para encontrar otro territorio. Porque acá dentro del parque, en algunos sectores, acá en este sector, por ejemplo, cada año debe haber por lo menos unas 3 hembras con camadas nuevas. Claro. Lo que significa que cada vez lo va sumando cada año y van... Si saca la cuenta van a haber muchos pumas. Entonces, y seguramente hay un momento que la población sube, pero entran en conflicto de territorio, porque no es suficiente. Entonces ahí tienen que buscar otra zona. Para eso tienen que desplazarse fuera del parque. Por alimentación también. Claro. Y es así como cuando le hice seguimiento de registro a un puma que tenía como 20 días de vida más o menos, unos cachorritos, que nació sin cola, tenía un piecito de cola así, cortito. Y le estuvimos haciendo registro de hasta casi 2 años. Sí, como al año 2 meses ya se quedaron, eran 2 cachorros, hasta el año 2 meses ya se quedaron solos. Se separaron de la mamá. Yeah. Y de ahí después se hacían algunos registros como más esporádicos, como se crecieron más, ampliaron su territorio, lugares donde iban a explorar, porque tenían que
buscar su propio territorio ellos a esa edad. De repente se le vio muy lejos, adentro de montaña, a la Colamoya. Colamoya se llamaba y fue muy famosa porque mucha gente lo fotografió y todo eso. Y después la dejamos de ver por un buen tiempo, hasta que llegó un guía de turismo argentino, de Calafate, y dijo, ¿sabes qué? Tengo un registro de fotos con un puma sin cola, cerca de Calafate, en Argentina. ¡Wow! Se fue hasta allá. A ver, veámosla, capaz que es el puma de acá de Torre del Paine. Claro, efectivamente era el puma de acá. Y coincidían con todo con la fecha que lo dejamos de ver acá por un buen tiempo. Se había ido para Argentina. Claro, se había ido hasta cerca de Calafate. Los registros lo hicieron cerca de un campo ganadero. Entonces lo más probable es que ahí tiene que haber durado muy poco, pues tiene que haberla cazado. Claro. Seguro. Y era un puma muy confiable porque acá la gente le sacaba fotos, a veces pasaba, cruzaba la calle. Y como la gente no era un peligro, entonces como que estaba acostumbrada ya a ver gente. Aquí en el Juncal hay una especie de pidén. El nombre común es pidén austral. Es una especie endémica de Patagonia. Está acá y en una parte de Argentina. Y las poblaciones de pidén austral son súper bajas. Y es como el atractivo para la gente que le gusta, los ornitólogos, los que le gustan las aves, vienen a eso a veces a buscar a intentar verlo, porque sumamente sabes que está por la vocalización que hace, y de repente si le pone un sonido te contesta y todo, y se sabe que está ahí, y a veces incluso se mueven hasta los juncos, la vegetación, y sabes que está ahí, que viene, pero no sale del juncal, no se deja ver. No. Mira. Es sumamente difícil, y los que tienen registro son muy poquitos, los registros en fotografía o en video. Eso es un tipo de ganso silvestre, el caiquén. Esos comen pasto todo el día. Comer y comer y comer y comer. No paran nunca. La buena vida. Sí. Por eso es que no son muy amigos con los ganaderos. Porque y a veces llegan grupos muy grandes de esta ave, de caiquenes. Y en los lugares donde están empiezan a comer y dejan el suelo pelado. Peladito. ¿Y esos cuántos huevos ponen? Ponen entre 6 a 10 huevos más o menos. Ah, bastante. Sí. ¿Pero sobreviven todos? ¿Según lo que se sale? Sí, harto. Harto, harto. O sea, el porcentaje de sobrevivencia es alto. Ah, tienen un buen porcentaje. Y después de repente se ven parejas de caiquenes con crías de diferentes esportes. Pero como la diferencia es del doble. Claro. Entonces, ¿cómo explica eso? Es porque en una pelea le quitaron los polluelos a otra pareja.
Y de repente, si uno está permanentemente monitoreando alguna pareja con polluelos, no sé, lo ve un día con 8 polluelos, 2 días después lo ve con 10 polluelos, dice, ah, no sé, acá algo pasó. Unos días más lo ve con más polluelos todavía. No, no. Sí. Así que sí, se pelean entre ellos y en las peleas a veces se quitan las crías. Yo creo que uno de los aspectos importantes de la vida de las personas es el tener más contacto con la naturaleza. Y yo creo que si uno puede vivir y trabajar en la naturaleza y trabajando y viviendo para conservarla, cuidarla y tratar de transmitir ese mensaje a las futuras generaciones, yo creo que uno puede estar muy orgulloso de la misión que uno hace.